Destacamos. Saludo con afecto a nuestro amigo el gobernador de Sinaloa, licenciado Mario López Valdés, y quiero que me permitan, como presidente municipal de este gran municipio que es Culiacán, darle la más cordial de las bienvenidas aquí a nuestra ciudad, a nuestro buen secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza. Con el permiso de las demás personalidades del Presidium, quiero decirles que Culiacán está de fiesta, que es un día importante para el desarrollo, para el crecimiento y para su competitividad. Decirles que de manera simbólica el señor gobernador y el secretario de Comunicaciones y Transportes ha inaugurado 4 grandes obras, 2 de ellas aquí en nuestro municipio. Esto habla de que tenemos un gobernador con capacidad de gestión y que tenemos a un presidente de la República que escucha, atiende y, lo más importante, resuelve las demandas que le hace el pueblo de Sinaloa. Hoy ustedes pueden observar vialidades más seguras, ustedes pueden observar recorridos más cortos de traslado de un lugar a otro, recorridos que vienen a elevar la competitividad de nuestro municipio. Aquí en Culiacán, en los 50, éramos aproximadamente 80,000 habitantes. A mediados de los 70, éramos aproximadamente 350,000 habitantes. Y hoy, en el 2016, somos prácticamente 1,000,000 de habitantes. ¿Qué les quiero decir? Que somos un municipio grande, un municipio importante, que ha crecido y se ha desarrollado con grandes esfuerzos, con muchos retos, pero gracias a la sociedad, gracias a ustedes, que son lo más importante de nuestro municipio, ahí vamos, vamos creciendo y vamos avanzando. Decirles también públicamente lo que ya he dicho en varios eventos aquí en Culiacán, y estoy seguro que en Sinaloa, estamos agradecidos con el presidente Enrique Peña Nieto y con el gobernador Mario López Valdés. Aquí en nuestro municipio podemos observar grandes obras, no nada más esta: la rehabilitación de la avenida Álvaro Obregón, la calle Escobedo, la calle Colón y esa inversión millonaria que estamos haciendo para transformar el Parque Las Riberas. Habla, pues, de que hay un trabajo en equipo, de que hay una suma de esfuerzos, una suma de voluntades, con el único objetivo de construir un mejor municipio entre todos. Aquí en Culiacán, señor secretario, somos, como lo dije, 1,000,000 de habitantes, se generan el 40% de todos los empleos que se generan en Sinaloa y están constituidas cerca del 35% de todas las empresas que existen en Sinaloa. Por eso estamos contentos, estamos agradecidos y siempre vamos a recordar con mucho cariño el apoyo que nos ha brindado el presidente Enrique Peña Nieto y también el gobernador Mario López Valdés. Y por último, agradecer también la presencia de nuestros colegas, el presidente de Guasave y el presidente de Mazatlán, que hemos trabajado de manera coordinada tanto con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Y obviamente agradecer públicamente a nuestro buen delegado de la SCT en Sinaloa, nuestro amigo Héctor García Fox, que nos ha orientado, que nos ha asesorado y que ha sido un baluarte para que recursos del gobierno federal aterricen aquí a Culiacán y obviamente en Sinaloa, en beneficio de lo más importante que tenemos, que son ustedes, la gente, nuestros ciudadanos, nuestros amigos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y el exhorto es a seguir unidos, a seguir trabajando cada uno desde nuestras trincheras para construir
un mejor Culiacán. Muchas gracias y al 100 por Culiacán.